Con el voto a favor de la fracción del PAN, PRI y el regidor de Morena, se aprobó el tercer informe de gobierno que presentará el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo. Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Verde Ecologista y el regidor Israel Herrera Hernández no votaron. En sesión de ayuntamiento, la penúltima ordinaria de la actual administración, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo presentó en asuntos generales la aprobación del documento del tercer informe de gobierno. Al respecto, la regidora de Nueva Alianza, Hilda Samaniego Leiva, tomó la palabra y reiteró que fue poco el tiempo que se les dio para revisar el documento que le fue entregado para su revisión, además de que hubo unas inconsistencias en algunos números que presenta la oficialía mayor. Por ello, solicitó una prórroga, misma que fue rechazada por el resto del ayuntamiento. Yo solicito una prórroga debido a que a la hora de estar revisando el visto en lo que es oficialía mayor, había una en lo que es en los egresos, en el recurso ejercido, con número dice 76 millones y fracción y con letra dice 66 millones y el resto. Entonces, realmente es bastante la información a la que hubiéramos que atender, si a eso se refiere, ahorita lo que estamos votando. Por eso te pregunto si es lo del disco, en esa parte se nos solicitaría una prórroga. Por su parte, la regidora del PRI, Montserrat Vázquez Acevedo, a pesar de mencionar que hay inconsistencias en materia de seguridad y en obras públicas, votó a favor del documento. En dicho tema, de igual manera, ejercemos nuestro derecho a reservarnos en tanto no tengamos la información precisa que hemos solicitado reiteradamente. Los demás términos, yo creo que simplemente para conocimiento de la ciudadanía, resulta más que evidente que en este último año de ejercicio es necesario, antes que nada, dar claridad de los resultados de la gestión, que deben estar articulados puntualmente por el programa de plan de gobierno y justificando los índices y metas. Este documento es carente de dichos elementos. Por ello, la regidora y el resto de la fracción del PRI votaron a favor del documento del tercer informe de gobierno, al igual que la fracción del PAN y el regidor de Morena. La sesión solemne se realizará el próximo 14 de septiembre a las 13 horas en el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras. Para Noticiero Expresa TV, A.B. Guevara.